those hipsters, I wanna dance. I said it, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Cursos en Forge, hola, la iPhone Service. Bueno chicos, acá estamos en el tercer episodio de Jail Escape, que se podría decir que es como una especie de juego adicional que llego a subir al canal. Pero bueno, este es uno de los pocos juegos en los que generalmente yo llego a jugar niveles por mí solo, porque es, no, en serio, es un juego que me encantó. Una cosa que me doy cuenta es que es muy parecido a Super Meat Boy. En cuanto, bueno, yo siento que en cuanto a mecánicas, no manches, no, es que esto va a estar muy difícil. O sea, necesitaré guardar un checkpoint antes de cualquier cosa. Pero bueno, no manches, ahí estás, un checkpoint. Al menos ya tenemos checkpoint con... No. Al menos ya tenemos checkpoint con... ¡No te mueras, cosa! Al menos ya tenemos checkpoint con un rayos. Y me atacó con su rayo láser. ¿Eso qué me recuerda? Acá, pues no sé, es que me acuerdo de una parodia. Bueno, una imagen, se podría decir, parodia de esa escena de Monster Inc. En la cual dice... No me acuerdo cómo... Es que era una cosa medio rara. No me acuerdo qué decía, pero era una crítica. Creo que... Ya. Hice mi video y después... Y llegó un... ¿Cómo se llama? Y llegó un... Un hater. Ay, no. Y me atacó con su rayo láser de... ¿Cómo se llama? De primer comentario, una cosa así. Puede que no haya sido eso, pero era una cosa así. Así que chicos, vamos a continuar. La verdad es que este es uno de los juegos en los cuales necesitas pensar mucho. ¿Por qué, Alfonso? Porque es que hay veces en las cuales algunas cosas, bueno, algunas, se podrían decir, zonas o eso, no llegan a... O sea, necesitas hacer primero antes que otra cosa. Lo bueno de que en este juego tenga lag, o sea, si, para buscarle algo bueno al juego, lo bueno de que tenga lag es que... A la máquina. Lo bueno de que tenga lag es que, si no me muriera, es que al menos hay ciertas veces en las cuales se pone en cámara lenta. Y generalmente luego se llega a poner cuando estoy cayendo, y entonces así puedo calcular mejor la caída. Y bueno, acabamos de llegar acá. A ver. Y bueno, para comentarle algunas cosas, un video que ahorita vi fue el de Sorry de Justin Bieber, y la verdad es que... Para nada, para nada. A la máquina. ¿Por qué, Alfonso? Pues la canción está buena, o sea, debo admitir eso. O sea, sí, está buena, a pesar de que no me guste Justin Bieber, pero el video no, o sea... Las chicas que bailan, o sea, es mucho, siendo honestos, twerking, o sea, la verdad, y demás. Las chicas que bailan, pues, utilizan ropa de, bueno, ropa que estuvo de moda como en los 80s o algo por ahí. O sea, si se dan cuenta, o sea, si ponen ustedes a ver los estilos, si se dan cuenta, es así. Y eso, y se dice que los 80s fueron el año de la decadencia de la moda. Bueno, no sé si serán de los 80s, pero nada más que a mí me suena que son de los 80s por su tipo de aspecto, pero no sé si serán de verdad de los 80s. Bueno, sí será. Es que no sabría cómo se llama en realidad esa moda. Es que sí, es que creo que sí se llama un estilo. Que yo sepa, fue el estilo que se puso de moda en los 80. Pero no sé, porque a mí como que me pareció mucho eso, pero quién sabe. Hablando de los 80, si no me recuerdo, Neon Mixtape Tour, o sea, el nuevo mundo de Geometry Dash, no es Geometry Dash, el nuevo mundo de Plants vs. Zombies 2, la verdad es que me encantó. ¿Por qué, Alfonso? Pues no sé, bueno, ahí me equivoqué algo en mi comentario. ¿Por qué, Alfonso? No, más bien, no me gustó. Bueno, ay, Alfonso, te estás confundiendo mucho. Sí, lo sé, no, en serio, bueno, a lo que me quiero referir, lo que pasa es que, el último mundo que sacaron de Plants vs. Zombies, Neo Mixtape Tour, la verdad es que es un nombre que se me hizo muy interesante, pero
lo que no me gustó es el nombre en español, o sea, como lo pusieron en español. Bueno, en principio la traducción de Plants vs. Zombies 2, It's About Time, es muy, pero muy mala, ¿no? En serio, hay nombres de plantas que te quedas con cara de... ¿En serio? O sea, ¿aquí no podían crear un nombre mejor? No, en serio, de verdad, o sea, hay nombres así que te quedas con cara de... ¿En serio? ¿En serio? O sea, y el nombre que recibió Neon Mixtape Tour fue uno de esos nombres. ¿Por qué, Alfonso? Porque, o sea, se llama Neon Mixtape Tour. O sea, un nombre que dices, wow, interesante. No sé, la verdad es que sí es un nombre que dices, wow, está interesante. Oye, sí suena chido, sí suena padre. Pero la traducción, te quedas con cara de... ¿En serio no pudieron haber hecho algo mejor? Porque, Alfonso, ¿cómo se dice en español? Lo llamaron vuelta de casete, o sea, como que no queda muy bien, o sea, como que Neon Mixtape Tour, como que sí suena así súper genial, así como que súper exótico, así que dices, oh, my nemota, hija de Kaine Tokta, pero vuelta de casete, es así como que pusieron lo primero que se les ocurrió. No, en serio, suena así como si hubieran puesto lo primero que se les ocurrió. Como que, en serio, ¿no pudieron haber hecho algo mejor? O sea, vuelta de casete. O sea, también en inglés, si lo traduce literalmente, también suena algo feo, pero, o sea, porque sería tour de, bueno, tour en vuelta de casete neón, una cosa así es. O sea, sí, aún se sigue escuchando raro, pero oye, tampoco tan feo como podría ser vuelta de casete, óyeme. No, en serio, o sea, tampoco suena así tan feo como vuelta de casete. Es así como que... No, en serio, ustedes qué dicen que suena mejor. Neo Mixtape Tour o vuelta de casete. O sea, vuelta... Alfonso, no te estamos entendiendo. Sí, lo sé, mejor ya me empiezo a concentrar mejor más en el juego. Bueno, chicos, la verdad es que este es uno de los juegos que más me gustan. Como les he comentado muchas veces, me recuerda mucho a... ¿cómo se llama? Me recuerda mucho a Super Meat Boy, un juego que nunca he jugado, pero la verdad es que en cuanto a temática y todo eso, y por los videos que he visto, me recuerda mucho ese juego. Y bueno, la verdad es que yo digo que este está más interesante. Porque, pues no sé, como que tampoco, como que... ¿cómo se llama? Super Meat Boy no es uno de los juegos que diga, wow, super genial. No es tan así, pero bueno. Pero este sí, o sea, este sí me llama la atención. Ahí está, sí. Acá me tengo que tirar. Boink. Y ahora, Minecraft. No, esto va a estar difícil. Ahora, ay, no manches. No, en serio, esto va a estar difícil. O sea, la máquina. ¡Ahí estás! Bueno, chicos, ya, bueno, yo creo que nos alcanza por lo menos para otro intento. Ahí estás, este nivel se parece, está fácil. Que no, en serio, la verdad es que el primer nivel, si no me recuerdo, que sí fue del mundo amarillo. O sea, dije, oye, esto es imposible. Pero la verdad es que conforme he ido avanzando, la verdad es que han sido mucho más fáciles, no, en serio. O sea, este dices, o sea, este para mí yo creo que quedaría mejor en verde, o sea, no en amarillo. O sea, porque tampoco es que digas, wow, súper complicado ni nada. O sea, sí, como que este es para verde, yo digo, más bien. O sea, que quedaría mejor para verde. O sea, para que fuera un nivel verde. Pero no para que fuera un nivel amarillo. O sea, sí necesitas hacer movimientos raros. Pero aún así, yo digo que este más bien queda más para verde. Pero bueno, quién sabe. A la máquina, me pude haber bajado por el otro lado. Bueno, qué importa. ¡Hadouken!
Y tomamos el último rayito. No, en serio, la verdad es que este nivel estuvo requete fácil. No, en serio, estuvo muy fácil. O sea, tampoco que digas así como el pasado, que tenías que calcularle y moverle y ponerle y todo eso. No, este estuvo fácil, muy fácil. Como les digo, este quedaría, hubiera quedado mejor para verde. La única cosa que podría resultar difícil sería este slime, que está bien. ¡No manches! ¡A la máquina! No, en serio, este slime. ¡Hadouken! Ahí estás. Ahora vamos a por el otro. ¡Hadouken! ¡He dicho Hadouken! ¡He dicho Hadouken! ¡Es mi Minka! ¡Hadouken! ¡Minka! ¡Minka! Eso suena raro. ¡Hadouken! Ahí estás. Y... ¡Victory! Como les digo, estos niveles estuvieron más fáciles. Yo creo que sí, estos niveles debieron haber estado en el verde. ¿Quién sabe cómo vayan a estar los rojos? Pero puede que tal vez no los lleguen. Pero bueno, chicos, yo creo que ya sospenos. Como siempre, con mejor algo más movido. Pam, 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 pam. Por favor, vale, me gusta. Y suscríbete.